Aquí nomás viendo mariposas, mi flaquita. ¿Qué mariposas de qué 8/4? Pero ¿cuántas veces te he dicho que no andes espiando a la vecina? ¡Gracias! ¿Pero que no sabes que está prohibido por la ley? ¿Eh? ¿Paquetón? ¡Pero si no estaba haciendo nada, flaquita! ¡Pero ahorita te voy a poner a hacer algo de provecho! ¡No, flaquita! ¡Pero es que te esperabas ya mismo, flaquita! ¡Yo nomás estaba viendo las mariposas! ¡Cállate! ¡Mariposas! ¡Paquetón! ¡Estaba viendo las mariposas, loco, mi vida! ¡Ya estoy hasta el locuro! A ver, dame esta cochinada. ¡No, ahorita no, mi vida! ¡Esta cochinada! No, ¡toma! ¡Te toca regar! ¡Pero si yo ni te la riego! Buenos días, su correo. Konnichiwa, gato. Hasta mañana. Sayonara. Cucu facto a la misión, ¿eh? Señor Otilia, el correo. Gracias, Juan. ¿Sí? Seguro que esta vez sí le encuentro algo para culpar. Señora Otilia San, no es correcto andar fisgoneando en el correo ajeno. Juan Chong, estas cartas están dirigidas a Rigoberto Lucas. Y él es mi marido. Lo suyo me pertenece. O sea que no es correo a... Que no. Esto me huele sospechoso. Ay, perdón, fue el sushi de anoche. Uy, qué asco. Es obvio que no usa parfum francés como yo. ¿Pero qué es esto? Oh, my gosh. Es la foto de una actriz casi encuerada. ¿Pero has visto semejante cosa? ¿Semejantes cosas? ¿Semejantes cosotas? ¿Dos? Querido Rigoberto Lucas, espero que me tome en cuenta para su próxima película. Quedo de usted para servirle en todo lo que le pueda servir. ¿Toda suya? ¡Rubí Cristal! ¡Uy! Ay, ¿puedo quedármela para colgarla en la pared de mi cuarto? ¡No! Sayonara. ¿Cómo me fui a casar con un director de cine? Siempre perseguido por esas actricillas de pacotilla. Pero señora Otilia Sanz y su marido Rigoberto es un santo. Eso es lo que tú crees, Juancho. Pero los mosca muertas son los peores. Ay, pero señora Otilia Sanz, usted nunca lo ha descubierto con otra. No, pero ese alguien que llevo dentro me dice que me engaña. ¿Está usted embarazada? Ay, no, Juancho. Hablo de mi instinto femenino. ¿Instinto femenino?
¡Ay! Señora Otilia San, entonces, págale con la misma moneda. Estás como operado del cerebro, Guanchón. Mira, para que yo le pintara el cuerno a mi marido, tendría que estar segura que él me engaña. Es usted muy celosa. ¿Celosa yo? ¿Celosa yo? Bueno, un poquito. Ay, pero es que cómo no serlo con un marido como el mío. Don Juan Tenorio es un boy scout al lado suyo. Es un casanova. ¡Un salvaje! Es un macho mexicano. ¡Es un monstruo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias, ¿eh? Nos vemos mañana. Ay. ¿Cómo está, mi amor? Ay, bien, gracias, señor. ¿Y usted? Usted cállese, sashimi cortepino. Le estoy hablando a mi esposa. Ay, perdón, me desvalí. Señor Otilia. ¡Otilia! ¡Salud! ¿Cómo está la más hermosa de todas? ¿De todas? ¿De cuáles todas? Ay, Otilia, Otilia, Otilia. Te vas a empezar otra vez con tus celos. Perdóname, Rigi, mi amor. No te lo voy a decir. Ay, mira, un telegrama para mí. ¿Llegó alguna carta para mí? Ay, no, mi amor, solo cuentas y más cuentas. ¿Te gustó el desayuno? Ay, ¿tú lo hiciste? Yo lo preparé, te la subí a la recámara y luego me fui a jugar golf. Mi amor, tú siempre tan detallista. Bueno, voy a dejar esto, ¿eh? Pero si es un monstruo. ¡A callar, Bonchón! Ay, Rigi, mi amor. Déjese yo un ratito, por el amor de Dios. Cuernavaca, vinimos a descansar, no a trabajar. Sí, mi amor, pero el lunes comienzan los preparativos de la nueva película. Ni me lo recuerdes. Ya sé que comienzas ese odioso casting de actrices. Ah, por cierto, señor Rigoberto, le llegó una... ¡Sayonara! ¿Salud? Insisto que hay que llevarlo al acupunturista del cerebro este, ¿eh? Mi amor, dámelo. No, no. Anda, dámelo, Rigi, dámelo. ¿Más de qué te preocupas? En todos los castings estás tú presente. No faltaba más. Yo tengo que darle el visto bueno a tus actrices, mi amor. Sí, pero de seguir así van a pensar que soy el sucesor de Fellini. Fellini, tú lo dijiste. Mi telegrama. Querida Oti, punto. Aceptamos invitación, punto. Llegamos sábado, punto. Adiosito, punto. Esmeralda. ¿Oíste, Rigi? Aceptaron mi invitación y llegarán hoy. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Mi amor, ¿no te acuerdas que la semana pasada te conté que me encontré a una amiga de la infancia que tenía años de no ver? ¿No? No. Ay, pero si tú mismo me sugeriste que le invitara a pasar el weekend con nosotros. Ajá. Era una amiga de las que juega a póker los miércoles por la tarde. Ay, no, Guanchón. Esmeralda no es de mis amigas del francés, de Peca. A Esmeralda Toques la conocí hace muchos años, cuando cantábamos juntas en el coro de niñas de la iglesia. Lo que pasa es que ella es un poco... Ay, ¿cómo te dijera? Un poquito naquita, pues. Desde luego yo siempre he sido de la alta. Guía de la chapada, entiendo. ¿Y está guapa su amiga? Sí, pero está casada, así que contrólate. Y supongo que bien casada, además, porque la ven vistiendo ropa muy fina. Bueno, claro, nunca tan elegante como la mía, ¿verdad? Ay, Guanchón, prepara la recámara de huéspedes, por favor. Inmediatamente. Y bien, Rigi, ¿qué te parece? ¿Eh?
Ah, sí, a mí también me gusta mucho tu sombrero nuevo. ¿Mi sombrero? ¿Nuevo? Ay, olvídalo. Voy a estar en el estudio por si me necesitas. Anda, mi vida. Qué marido tan despistado. Otra divina entre pues, me dicen la preguntona. Lo que pasa es que a mi marido le gusta mucho más venir a esta. Tú sabes, por el campo de golf le encanta jugar. No, a mí también me encanta. Fíjate que mi gordo y yo vamos bien seguido al golfito de Acapulco y es padrísimo. Se acabó. Fíjate que hacía tanto calor en la carretera que nos paramos en Tres Marías a comprar una cerveza. Y creo que se me está subiendo. ¿Y tu marido? También se me sube. A veces. Me refiero a que ¿dónde está? ¿No vino contigo? Ah, sí, está afuera, estacionando su nuevo coche deportivo y hablando por el celular. Porque tiene un asunto aquí pendiente en Cuernavaca y por eso aprovechamos para venirte a ver, mi querida Oti. Hace tanto que no nos vemos. Tenemos muchas cosas que chismear, ¿eh? Bueno, me supongo que tú y tu marido tienen dinero, ¿verdad? No nos podemos quejar. Nos hemos superado. Y mi maridito trabaja mucho. Con esto, señora Otilia San. ¡Qué mona, un chinito! ¡Ay, no sé chinito! ¡Se japonesito! Él es Wang Chong, de padre chino y madre japonesa. Es nuestro mayordomo, cocinero y jardinero. Sí, también soy masajista, acupunturista y ginecólogo, por si le ofrece bella amiga de señora Otilia. ¡Ay, qué lindo chinito, oye! Oye, ¿no me podrías conseguir una chela, mano? ¡Guachón! Tráele una cerveza a la señora Esmeralda, por favor. Inmediatamente. ¡Qué chistoso, chinito! ¡Me cae de... ¡Madre santa, qué leopardote! Oye, mi amor, ¿no has visto el...? ¿Rigoberto? ¿Esmeralda? ¡Qué sorpresota! ¿Se conoce? ¿Qué haces aquí? ¿Aquí vivo? ¡No! ¿Tú y Otilia están casados? ¡Sí, de mi mujer! Oh my God. Su nombre es Rigoberto. De verdad, estoy sorprendido. ¿Pero qué no te dijo Oti que yo iba a venir? No, no me dijo nada. ¿Cómo? Sí, te lo dije varias veces. Qué gusto me da verte. Tantas cosas que pasamos juntos, ¿verdad? Oye, ¿ya no le empinas el codo? No, ya no. Bueno, casi. ¡Ay, qué guau! Oye, ¿ya me has visto al chancla? Él era tu mejor amigo, ¿no? ¡El chanclas! No, la verdad no sé nada del chanclas. ¿El chanclas? Pues ahora es dueño de una cadena de zapatería. Ah, ese chanclas siempre tan visionario. Oigan, si no les importa... Oye, ¿y qué fue de aquella amiga tuya de la que tanto me hablabas? Sí, la que decías que era una presumida babosa, que tenía una narizota de este tamaño y que siempre estaba contándote cuánto dinero tenía. ¿Se casó? Y se operó la nariz. ¿Y quién fue el imbécil que se casó con ella? ¿Tú? ¿Qué cosa? Yo voy al baño, que ya me anda. ¿Por dónde? Debajo de la escalera. Con razón querías que la invitara.
Pancho. Pero ni sabía que era tu amiga. Y yo me chupo el dedo. No te lo chupes, te puedes intoxicar con el barniz. Una coincidencia. ¿Coincidencia? ¿Una exnovia tuya? Por favor, ¿en qué gustitos tenías? Esmeralda Toques. Y vaya que da toques. ¡Por corriente! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te va a oír! Pues si me escucha, seguro que no me va a entender nada porque está borracha. ¿O que tu corazoncito te late tan fuerte que no te has dado cuenta? ¡Chiria! ¡Rigoberto! ¿Qué tal? ¡Ay, déjeme presentarlo! Rigoberto, Otilia, él es el Santón, mi marido. Jesús, María y José. Jesús, mil veces. Mucho gusto, ¿cómo está? Encantado. Ella es Otilia, gran amiga de la que tanto te he hablado. Hola. Y él es Juancho, el criado. ¿Juancho? ¿El criado? ¿Qué hubo, Juancho? Ay, gracias, Juancho. No salpiques, mi reina. Esto está caliente, chinito. Juancho, trae por favor unas cervezas frías. Inmediatamente. No se sientan incómodos por la máscara. Mi marido es luchador profesional. Y muy famoso. Uh-huh. Están en su casa. Hazme la buena, compadre. Está chido tu cantón, ¿eh? Vamos al jardín, ¿no? Por favor, pase, pase. Generalmente se quita la máscara y hasta dice su nombre. Pero eres tan conocido por la televisión que prefiere dejársela y ser el santón para todos. Ay, mi bolsa. Lo que pasa es que por la noche tengo una lucha en la arena con la vaca. ¿Ya te resolvieron eso? Todavía no. Me quedaron de hablar para confirmarme si mi oponente llega a tiempo. ¿Sabes que ayer luchó en Acapulco? Es el fantasma. ¿De la ópera? No, a secas. No, gracias, canal. Yo prefiero un vaso de agua. ¿No bebe, don Santón? No, pues soy axtemio. ¡Qué bruto eres! No se dice axtemio. Se dice arstemio. ¡Ay, pero no te le lleves, chinito! Déjamela a mí. Gracias. Y dígame, ¿es muy importante la lucha de hoy, señor Santón? Pues todas las luchas son importantes, man. Sí. Y más un ídolo como yo, que está encapuchado. Por ejemplo, hoy es máscara contra máscara. Ah, por cierto, me tomé la libertad de darle a los empresarios de las luchas el teléfono de aquí. Pues porque a mi célula ya se le acabaron las pilas. No les importa, ¿verdad? ¡Claro que no les importa! No, claro que no. Juanchong, tráeme por favor un gin and tonic. Inmediatamente. Pues sí. Pues no. ¡Qué padre vista tienen! Oye, ¿dónde está jardín su totote es de ustedes? Mira, hazme la buena, comadre. No, vamos. No, es el campo de golf, mira, te lo voy a decir. No estamos siendo inoportunos, ¿verdad, señora Otilia? No, no, claro que no. No. Muy bella, señora Otilia. Gracias. ¡Rigoberto! Sí, mi amor. ¿Por qué no le enseña su habitación a nuestros invitados? Gin and tonic para la señora. Gracias, Juanchito. ¿Juanchito? ¡Dios mío! Juanchoncito, por favor, conduce a los invitados a su habitación. Inmediatamente. Por aquí, por favor. Ahorita regresamos. ¡Qué gusto volverte a ver, mi reina! Cámara. Cámara. Tienes que correrlos de la casa, Rigoberto. ¿Cómo? No lo soporto ni un minuto más. ¿Entonces por qué pediste que les enseñaran su habitación? Porque son mis invitados, fíjate. Y no voy a hacer una pelada como ellos, ¿verdad?
Por aquí sí son tan amables. ¿Tan qué? ¡Amable! Ah, yo entendí otra cosa, carnal. Permisito. Ay, pícale, mi Santi, que ya me anda. ¿Que los corra yo? ¿Estás loca? ¿Pero qué quieres que les diga? No sé. Usa tu imaginación. Por algo eres escritor y director. Mira, Tila, yo pienso que estás exagerando. A mí me caen bien. Además, no sé, se me puede ocurrir algo para otra película. No fijas, Demencia. Tú los quieres en la casa para recordar viejos tiempos con tu exnovia. ¿A dónde vas a llegar con esos celos enfermizos? Además, yo creo que vas a volver otra vez con el mujer. No, con el psiquiatra no regreso. ¿Tú crees que estoy ciega y que no me doy cuenta cómo se te respala la muy... La muy naca? ¡Órale! Yo, Otilia del Risco y Quebrada, de Lucas, tener que convivir con semejante chusma. ¿Qué van a decir los vecinos si nos ven salir de la casa con una rumbera y un luchador enmascarado? Sí, pero no es cualquier luchador, es un luchador famoso, es una celebridad. Para mí podría ser el mismo príncipe de Inglaterra, pero no los quiero en la casa, entiéndeme, Roberto. ¡Córrelos, te lo suplico! No puedo. Además, yo no voy a ser un barbaján así para correrlos de mi casa. Pues seré una barbajana entonces. Y los correré yo. Esmeralda, por favor, no te pongas así. ¿Cómo me dijiste? Bueno, que no te pongas así. ¡Me dijiste, Esmeralda! Bueno, pues, me habré equivocado. Un error lo comete cualquiera. Además, con tanto relajo que has armado, pues lo lógico es que me haya confundido. Rigoberto Lucas, ¿qué hay entre Esmeralda Toques y tú? Espacio. Solamente espacio. ¿Qué puede haber entre ella más que espacio? Ella fue mi novia en la secundaria y pues no la he vuelto a ver desde entonces. Tú me llegas a engañar y yo te corto los guiones de tus películas. Ah, ¿sí les dicen ahora? Otilia, por favor. Advertido estás. ¿Ya estamos aquí? Pues, ¿qué hongo, raza? Ay, mi bebida, gracias, macho. Quiere decir, qué bonito bikini japonés. ¡Rigoberto! Digo, que... ¡Qué calor, ¿verdad? ¿Por qué no vamos al jardín? ¡Ay, sí, hay que aprovechar el sol! Ven, Rigo, querido, que quiero echarme un chapuzón y no sé nadar. Si me ahogo, ¿tú me salvas dándome respiración de boca a boca? ¿Boca a boca? Ay, Juancho, veme preparando otro gin and tonic. Con tanto calor, este ya se lo estaba apurando. Inmediatamente. Ven, Rigo. ¿Pero qué se ha creído esta? Otilia, espera. ¿Y a usted quién le dijo que rompamos el turrón, señor Santón? Otilia, estás más guapa que nunca. Ella se las toma y usted es el que se emborracha. Yo soy el Santón. No, ¿de veras? Pero en realidad soy... Seferino Zafiro, el hijo del chofer. Sí, el hijo del chofer y también tu exnovio. Me quiero morir. Otilia, todos estos años te he seguido amando en el recuerdo. Seferino, nos pueden ver. Por acá no, mi reina. Seferino. Perdón. Desde que fuimos novios, cuando éramos unos chavos, yo sabía que aspirar una vida junto a ti, pues era imposible. Pues por la diferencia de clases, ¿no? Seferino Zafiro. Déjame terminar, nena. Eras amiga de Esme, mi corazón dio una voltereta como si me tirara desde la tercera cuerda y luego se estrujó como si me hicieran una huracarrana. Por eso acepté la lucha de esta noche, arriesgando mi máscara con tal de volverte a ver.
Y la verdad, pues, valió la pena. Estás buenísima. Seferino, no. Otilia, yo te amo. ¡Ay, ole! ¿Qué tal, Juancho? Estaba yo aquí disfrutando de mi guía, Antonic, y decía, ¿por qué no comemos caracoles si no tiene inconveniente de señora Otilia San? Descargote está perfecto, Wang. Gracias. Con permiso. Hola, con permiso. Caracol, ¿y ahora dónde está caracol? Mi amor. No, Seferino. No, ya viste lo que pasó. Por poco y nos descubren. Pero, ¿qué ya no me quieres, Otilia? Te quise, y mucho, a pesar de que mis padres se oponían a lo nuestro. Porque no me consideraban de tu categoría. Bueno, eso es obvio, ¿no? ¿Pero qué? ¿Tu corazón no te dice nada? Me dice que tengo mucho miedo porque me late como matraca. Pero también me dice que estoy casada y que amo a mi marido. Pero tu primer amor no se te puede olvidar así tan fácilmente. Y no se me ha olvidado. ¿Por qué crees que me late el corazón como tambora zacatecana? Entonces, amémonos. No, no puedo hacerlo. Solo que supiera que mi marido me engaña, podría ponerle los cuernos. De otra forma, lo nuestro no puede ser. Qué desdichado soy, neta. Gracias, Pancho. Esquivo. Hola. Hola. Es que estábamos hablando de unos amigos de la juventud, ¿verdad? Sí, sí. Ah, pues nosotros también. ¿Qué cosa? Ay, que también estábamos hablando de, bueno, de otras cosas, ¿verdad? Ay, Rigo, pero límpiate, lipstick, que te dejé todo embarrado. ¿Qué, qué? ¿Cómo crees? Es broma, hija. Bueno, ¿pero qué? ¿Ustedes no piensan nadar, par de aguados? ¿Pónganse sus trajes de baño y al agua, patos? Pues yo ya tengo el mío puesto, muchas gracias. Pero se parece de los años 20. Mira, yo te voy a prestar uno mucho más moderno. ¿Más moderno? Pero si esto es la última moda en la Costa Azul francesa. Pues yo tengo una que es la última moda en Huastepec. Te voy a prestar. Ven. Ven. Mientras ustedes dos platican, se van a hacer cuates bien pronto. No le vayas a pegar ni a hacer una llave, ¿eh? Y tú, Rigo, me echas un grito si necesitas algo, ¿eh? Juanchito, tú vete preparando un martini bien batido. ¿Martini bien batido trabajando? Un martini, Esme, te vas a cruzar, hombre. ¡Que fuera perro! Oye, manita, vámonos, ¿no? Porque ya me han de ir al baño otra vez. No sé por qué. ¿No estaré enferma de la vejiga? Ah, ven. Oh. Celosa tu vieja, ¿no? ¿Y la tuya? ¿Qué pasó? ¿Ya se nos llevamos? No, no, digo que si tu esposa también es celosa. Ah, pues a veces. Sobre todo cuando está sobria. Pero tu mujer sí es algo serio, ¿verdad? Imagínate. No me he puesto el cinturón de castidad, nada más porque ya no los fabrican. ¿El cinturón de cuáles? De castidad. De los de la Edad Media, el... Olvídalo. ¿Y a poco tú no le das motivos para sus celos? Yo no, no, ¿qué va? Ya, no. Chale, chale. No, de verdad. ¿A poco nunca le has aplicado la del engaño? No, 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 no. ¿Qué, así nada de nada? No. Bueno, una vez poquito. Chale. ¿Estás segura que esta tela no me va a sacar roncha? No, manita, se te va a ver bien chido. ¿Qué quisiste decir con eso de infidelidad?
Nomás pura curiosidad. ¡Ay, cabezón! ¿Tú pintaste el leopardo este? No, yo no lo pinté. No, lo compré ya pintado. A mí no me gusta la pintura. En realidad lo único que me gusta es el juego del golf. ¿Ya ves? Ya salió el peine. ¿De qué? ¿Te gusta jugarle al golfo? No, al golf. Sí, el golf. El deporte de los palos y las pelotas. Ya decía yo que ustedes los del cine son reterraros. Que nunca lo has jugado. No, ¿qué pasó? Pues yo soy machín. Mira, ven, te voy a enseñar mis palos. No, tranquilo, déjalo. Estoy hablando del deporte. Pones una pelota, el palo... ¡Ah, el golfito, carnal! Sí, de eso... Pues por ahí hubiese empezado. Pues claro que me gusta. Mira, te voy a enseñar unos nuevos que me compré, ven. Sí, ya cambia la cosa. ¿Quién iba a imaginarse que estamos la misma talla? Podríamos prestarnos nuestras cosas. Prestarte mi ropa. Y no solo tu ropa, también otras cosas. Todo lo que tengas que a mí me quede bien. ¿No querrás tan bien a mi marido? ¿Qué dijiste, manita? ¿No te alcanzas a escuchar? No, nada. Que no es tan mala idea que nos intercambiemos las cosas. No. Oye, ¿y tu marido y el mío qué estarán haciendo, Vamos a la alberca. Oye, ¿tu chinito me prometió un martini? ¿En serio? La mera neta, yo prefiero un buen combate de box que andar metiendo pelotitas en hoyitas. Permíteme un segundo, Santón. Casa de la familia Lucas. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí, soy yo! No te escucho bien. Voy a cambiarme de teléfono. Voy a contestar allá arriba. Por favor, cuenta 5 segundos y le cuelgas. Ponte cómodo, porque tú y yo tenemos que platicar largo y tendido. Lo de largo fue que lo segundo, Nel. Otilia, mi amor. Ceferino, te van a oír. No hay nadie. Tu marido está arriba hablando por teléfono. Estamos solos, tú y yo. Acompáñame, mi reina. Tu marido te engaña, hija. ¿Qué? ¿Con quién? ¿Quién te lo dijo? Bueno, no me dijo con quién, pero me lo dio a entender. ¿Estás seguro de que mi marido me pinta el cuerno? Segurísimo. Bueno, casi seguro. La verdad, eso creo. Desdichada de mí. ¿Por qué desdichada? Ahora puedes vengarte de él poniéndole el cuerno. Ay, tienes razón. Demos rienda suelta a nuestros instintos de pasión salvaje. No, ¿qué onda? ¿Qué es eso o qué? Que está bien, que vamos a ponerle los cuernos. Amada mía, ven. Vamos allá debajo de las escaleras, mi amor. Es el baño. Ve tú primero y yo te alcanzo al ratito. Voy a llevarle los martines a tu esposa para que no sospeche nada. Aquí te espero. No te vayas a tardar, mi vida. Desgraciadísimo Rigoberto. Ya decía yo que no eras de fiar.
Y ahora sí, Santón, verás lo que es luchar a tres caídas. ¿No quedamos que iba a ser ahí abajo en el baño? Entendiste muy bien lo del instinto salvaje. ¡Ay, eres una bestia! ¡Ay, ahí están! ¡Hola! ¿Qué más, Martínez? ¿Y tu marido dónde está? Creo que arriba. ¡Se cayó el clima de Cuernavaca! ¡Hace años que no me veíamos así! ¡Esmeralda! ¡Vamos al jardín! ¡Se va a ir el sol! ¡Esmeralda! Hay que aprovechar el sol. Yo te llevaré los martinis que quieras. Listo, perdona si me tardé. Oye, ¿no te gustaría firmar un contrato de exclusividad con mi compañía productora? Imagínate, un film de Rigoberto Lucas. Santón contra las mujeres vampiro. ¿Eh? Perdón, debe ser mi productor. Sí, bueno. ¡No! ¡No! Creo que se cortó hace rato. ¡No, Nacho! ¡No te oigo nada! ¡No, no! ¡No vayas a colgar! ¡Mejor vuelve a marcar! Perdóname, Santón, ahorita regreso. ¡Guanchón! ¡Guanchón, ¿dónde estás? Te estoy esperando. Hipócrita, todos son iguales. No que solamente me amabas a mí. Y es verdad. Y los besotes a tu esposa, ¿qué? Eran de pura práctica, ¿verdad? Me llamaba el señor Audilia. Guanchón, ¿dónde te metes cuando se te necesita? Sirve, por favor, dos martinis. Que la esposa de este dice que tiene seca la boca. ¿Dónde lo conozco? Se me hace conocido. ¿De dónde? ¿Cuáles besos de práctica? ¿De qué me habla? Charros, ¿que nadie va a contestar el teléfono? Diga. Sí, él habla. No le oigo nada. A ver, espéreme. Juancho. ¿Desde dónde puedo hablar que desde aquí no escucho nada? En el cuarto de huéspedes puedo hablar con toda privacidad. Aguánteme tantito, no cuelgue. A los batitubos. ¿Guancho? Ay, pero... pues es que me sirves hasta poquito, manita. Guanchón, trae por favor una jarra de martini. Que aquí la señora no tiene estómago sino esponja. Una jarra de martini trabajando. ¿No te digo que está simpatiquísimo tu chinito? Mira, Esmeralda, a pesar de su nombre no es chino, es japonés. No, yo digo el chinito que traes en la frente. Diga. Ah, ¿qué tal? Sí, creo que se cortó la llamada hace rato.
No te quieras escabullir, Santón. Tú sabes lo importante que es esta lucha. Para todos. Chale, claro que no. Usted sabe que le traigo hartas ganas al fantasma. ¿Por qué tanta insistencia con Rigoberto, eh? Quiero saber qué se traen ustedes dos. Oti, Oti, Oti. No seas tan celosa. Rigo está muy guapo. Pero yo no me como lo que no está en mi plato. Oye, ¿y estará mi jarrita de martini? No me cambies el tema. ¿Tú quieres algo con mi marido? Confiésalo. ¿Cómo lo voy a confesar? Si no soy cura. ¿Esmeralda Toques? Otilia del Risco, la quebrada de Acapulco, etcétera, etcétera. Aunque sí debo de confesarte algo. Lo sabía. Yo estoy muy enamorada de... ¡Esta la jala de Martini! Guanchón, ¡qué inoportuno eres! Ay, no, ¿por qué? Si ya me estaba yo deshidratando. ¡Ay! Simón, esa es la dirección. Iremos por ti para llevarte a la lucha. Y no te vayas a rajear, porque no voy a permitir que faltes. ¿Me entiendes? ¿Cómo pasa usted a creer, don Boris? Un ídolo como yo no pone todos los días su máscara en juego. Pero no le voy a fallar. Sí, nos vemos al ratón. Aquí los espero. Cámara, qué necio se pone el don Boris, hombre. Oye, Boris, ¿crees que el Santón quiera venir a luchar? Todos los boletos están vendidos. Y él tiene que cumplir su palabra. Y de eso me encargo yo. ¿Y tú? Sí, me gusta. Juan, por favor, ve a buscar a mi marido, ¿sí? Inmediatamente. Entonces, ¿estás enamorada de quién? Estoy perdidamente enamorada de mi marido. De mi adorado Santón. No te creo. Ay, ¿qué no viste los besototes que me pegó hace rato? ¿No te fijaste en los ojos de borrego medio muerto que pone cuando me ve? ¡Me ama! ¡Y yo lo amo! Esa es la mera neta, manita. ¡Ay! Hablando del rey de Roma, ¡que se asoma! ¡Hola! ¡Véngase con su madre, papacito! ¿Ya ves? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos salió perfecto! ¿Y mi marido? ¡Arriba! Está hablando por teléfono. ¡Qué suerte que haya traído muchas máscaras de repuesto! Vamos al estudio, ahí nadie nos molestará. ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? ¿Hay baño ahí adentro? Sí, ¿por qué? ¡No, por nada! ¡Ya me confirmaron! Lucho hoy por la noche, máscara contra máscara. ¿Qué onda? ¿Dónde están todos? Chale. Necesito hablarte en chino para que me entiendas. Vete a hacer algo de provecho. Pero si ya te hice tus memelas, flaquita. Ya voy. De usted. Ay, ten
tengo antojo. ¿Antojo? ¿De qué? La neta, todo estuvo riquísimo, ¿eh? Ahora, si me lo permiten, pues yo voy a que me asiente la comida. Va a estar listo para la lucha de hoy en la noche, ¿no? Y yo, orinita, vengo, ¿eh? Rigoberto, ya no puedo más. Son tus invitados. Tú estás tramando algo, ¿eh? ¿Yo? Nada. No, ¿ya viste? Hay termitas en el jardín. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Ya no aguanto la máscara, hija. Ay, no puedes quitártela, ¿estás loco? ¿Por qué no? ¿Qué no viste que apenas si pude comer? Es más, creo que traigo un caracol embarrado por aquí. No, ya no. Se te cayó cuando te churreaste el café. ¿Ves por qué me la quiero quitar? Ahora, pero no vas a comer nada. Además, así te ves muy bien. ¿Qué insinúas? ¿Que sin máscara no me veo bien? Ay, tonto, más que tonto. Yo te veo diario sin ella. Hay que variarle un poquito. Además, debes de guardar tu personalidad secreta. Chale, pues ni que fuera Batman. Ay, qué bueno está el coñac este. Abrígate la marca, ¿no? Con permiso, yo voy al tocador de damas. De chavito, siempre quise ser tocador de damas. Hasta que me enteré que era el baño de las viejas. ¿Qué pasó, mi Juancho? A lavar trastes. Así es el señor Santón. ¿Y su esposa, Esmeralda San? En el Water San. ¡Ay, qué bonita es su mujer! Usted es un hombre afortunado. Te diré, man, te diré. Una bella dama con un maravilloso cuerpo. Aquí entre nos, carnal, no todo su cuerpo es de Adebis. No sé, de verdad. Pues déjame decirle que qué bien le quedaron. Por eso creo que bebe tanto alcohol, para mantenerse conservada. Lo peor es que cuando chupa tanto, a cada hombre que ve, lo quiere empezar a besuquear. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a descansar un rato? No puedo, neta, no puedo. Cada vez que voy a luchar, me pongo retinquieto. Y con todo el café que medio me tomé, peor tantito. ¡Yo tenía fabulosa idea! Yo prepararé famosa bebida japonesa sin alcohol. Para que usted tenga mucha fuerza para la lucha de esta noche. ¿Algo así como el ginseng? Algo así. Con unos tragos de esa bebida, usted tendrá mucha energía para luchar. ¡Perfecto, valedor! En un santiamén estará lista. En lo que la preparas, voy a darme una vueltecita por la colonia. ¿Quién quita? Y a lo mejor me compro un cantón por aquí. Yo sé quiénes se van a poner muy contentos si usted compra casa por aquí. Sin alcohol. Con esta bebida que te preparo, vas a quedar bien amolado. Vas a acabar bien dormidito y me vas a dejar libre el caminito. Rigoberto se trae algo entre manos. Póngale los cuernos, yo sé lo que le digo. Mi querido cocinero de piel amarilla, ni en tus más surrealistas sueños de opio le pondría el cuerno a mi marido contigo. ¡Ay, qué pena! ¡Me creje toda! ¡Eres la excusada! ¿Y por qué no mejor te vas a tu cuarto a dormir, Esme? Yo creo que sí, porque ya ando bien
pesimista. ¿Ya ves? Sí hay plaga en el jardín. Valiente jardinero el yaquitori este. A ver si te deshaces de las plagas ahora mismo, ¿eh? Pero se acaban de llegar. Además son sus invitados. Ay, Juan, me caes perfecto. ¡Hola! Hola. ¿Me estoy perdiendo de algo? Ay, mi cabecita. Debo de tomarme mis pastillas para el dolor, pero no sé dónde las dejé. Bueno, tal vez durmiendo un poco se te quite. Sí, una pestañita me caería de lujo. ¿A dónde vas? Tu recámara está arriba. Ay, ya lo sé, pero voy por la caminera a la cocina. ¿A dónde crees que vas tú? A dejar los trastes sucios. No me digas. ¿Y desde cuándo tan servicial? Pues desde que tenemos invitados en casa. Y aquí el pobrecito Yakimeshi no se da abasto. Perdone, señor Rigoberto, pero el día de hoy me he dado abasto con todas las cosas de esta casa. Te advierto, Rigoberto, que todo lo que digas será usado en tu contra. Y por lo pronto, por tus coqueteos con la borracha esta, te has ganado no entrar a mi recámara esta noche. ¿Qué dices? ¡Sordito! Y como no tenemos tina, tendrás que dormir en el estudio. En tu sillón nuevo, ese que se hace cama. Sirve que lo pruebas. Pues ya lo probé. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? El otro día. Me fui de boca y sabe a Dacron. ¡Hola! Ándale, Esmeralda, ven, te llevo a tu cuarto. Adiósito. Ya lo sabes. No hay paso esta noche. Dormir en el estudio. Hazme el favor. No se preocupe, señor Rigoberto. Ese sofá es muy cómodo. ¿Tú cómo sabes? ¿Se acuerda de las muchachas que vinieron el otro día a limpiar la alberca? Sí. No. ¿Sí? A ver, cuéntame, cuéntame. Verá usted, en cuanto les abrí la puerta, descubrieron mi irresistible encanto, ¿no? Entonces afloró en mí todo este dragonzote que llevo dentro, ¿no? ¿Qué, tienes agruras? No, la cosa está ancestral, la casta, vamos. ¿Ah? ¿No? Y entonces, que agarro a las cuatro y una por una me las voy formando así como que las cuatro. Y entonces yo decía yo, bueno, estos ojos matadores que tengo las van verdaderamente bien. ¡No, estos ojos! Ándale, un sueñito y a dormir como angelito, ¿eh? Y ojalá no te despiertes hasta el lunes por la mañana. Cervezas, que cualquiera diría que son para niños. ¿Qué mosca le habrá picado? Entonces era tan fuerte el meneo que yo pensé que se iban a reventar los resortes del sillón, pero no, aquí en este mismo sillón una lucha campal. Guanchón, perdóname, ¿sabes qué? Estoy muy cansado y quiero dormirme una siesta un rato, gracias. Yo también. ¿Qué? ¿Qué es aquí, cacahuate japonés? ¡Vámonos! ¡No, chale, desgraciado! ¡Salte, ya vamos! ¡Ahuecando el ala, ten purelado! ¡Vamos, ahuecando el ala!
tu Dios esposo te lo creería. Oye, ¿dónde guardas el escapador? ¡Papucho! ¡Qué bruto eres! Mira, tengo una idea. Me voy a subir a echar una siestecita, porque la verdad ya ando medio faroleada. Y me voy a cerrar con llave. Entonces, tú subes y me tocas a la puerta así. ¡Ah, ya sé que se recuerda a las mamacitas, pero así lo hacen las películas gringas! ¡Tú más que nadie lo sabe! Bueno, entonces, subes, me tocas así, yo sé que eres tú y te abro la puerta. ¿Sale y vale? Y de paso, te subes unas chelitas. ¿Sale, manito? ¿Aló? ¿Qué? No le escucho. ¡Espérese! ¿Diga? Sí, ya le escucho. No está por aquí en este momento, pero si quiere... Ajá, que ya vienen por él para llevarlo a las luchas. Sí, sí, por aquí anda. No se ha escapado, seguro. ¿En la calle de Fresnos? Sí. Lo que pasa es que por aquí todas las calles se parecen mucho. Están a 3 cuadras de aquí. Bien, de ahí de donde está, da usted vuelta a la derecha. Esas chabacanos. Se habrá quedado dormida. Chale. Uh-huh. 2 cuadras y vuelta a la izquierda. Ese es Pirules. Ajá. Y en el número 6 tocan el timbre. De nada. Yo enseguida le aviso al Santón que ya vienen por él. ¡Chao! Bien, ¿apuntaste todo? Ah, caray. ¿Quería que anotar algo? Claro, tarado. ¿Luego qué tanto escribías entonces? Estaba dibujando. ¡Súbete al carro! A ver si damos con la casa. ¡Ay, aquí estás! Habló el empresario para avisar que ya vienen por ti. No creo que se tarden mucho. Estaban como a 3 cuadras de aquí. No te enojes y no te voy a ver luchar. Es que me moriría del sufrimiento de ver si te golpean. Me moriría de vergüenza si algún conocido me ve en las luchas. Mm.
¡Eres una bestia, Ceferino! ¡Ay, me dejaste la boca seca! No seas malito. Tráeme un vasito con agua mineral. ¿Y Rigoberto? ¿Dónde estará? No entiendo. Toco y toco y no me abre. ¿Y mi agua mineral? ¿Qué no hay? Sé bueno y tráeme una de allá afuera, así de la bodega. Ay, pero ¿a dónde vas? ¿No sabes dónde es? Mira, sales de la casa, das vuelta a la derecha, rodeas y bajando unas escaleras, ahí hay una puertita. Esa es la bodega. ¿Qué pasó con el agua? Es lo que yo digo, ¿qué pasó con el agua? Le jalo y nomás no sale. ¿Quieres que vaya por una cubeta para echarle agua de la alberca al water? Dios mío, qué raro eres. Ay, ¿por qué serán todos los hombres tan inútiles? Olvídalo. Voy a mi recámara a descansar un rato. Cuando regreses de las luchas, ahí te espero. Voy a estar solita. Chao, chao. Viejas, me cae. Que ya vienen por mí, chale. Y luego los tabloides dicen que yo soy el que no cumple. La bebida con vitaminas que me preparó el Juancho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
y agüita de Jamaica. Cámara de gases allá adentro. ¿No han llegado por ti? Se han de haber perdido otra vez. Oye, ¿y a tu alcoholizada esposa no la has visto? ¿Me pareció oírla gritar? No. Mejor me voy. No te olvides que te espero en la noche. ¡Qué suerte! Aunque bien me dijeron que el silicón tiende a... Bueno, me voy a cambiar. Si no, me va a dar chica por un año. Hay unos vidrios. ¡Hola! ¡Ay! ¿Por qué no me habías dicho que eras tú, mi cariño? ¿Se van a haber seguido por aquí? Bueno, me está dando frijolín. Me voy a cambiar porque no se ve la luz de nuez y no encuentro mi recámara. Nos vemos al ratón. Se robó el espejo. Quiero más. Thank you.
que me da vueltas todo. Aquí ni es, hombre. Por supuesto, esta es la dirección que nos dieron. Roy, debe ser por mí. Se va a librar de mí, está muy equivocado. Tenemos al luchador internacional, el Fantasma. Y por el lado de los técnicos, el fabuloso luchador, ídolo de las multitudes, de la máscara dorada, al esteta de ring, el Santón. ¡Santón!
Rigoberto. Rigoberto, no te vayas. Rigoberto. Ay, Rigoberto. Ay. Hoy me duele todo mi hermoso cuerpo. ¿Por qué tengo que levantarme tan temprano? Ay, ay. Si no fuera porque trabajar en esta casa tiene cierta ventaja, yo ya habría renunciado. Ay. Buenos días, Chinito. ¿Cómo amaneciste? Muy buenos días, señora Esmeralda. ¡Ay, ay, ay! No seas malo, háblame más quedito. Buenos días. ¿Juguito? Ay, gracias, Pancho. Te va a caer de pelos. Ay, ay, ay. ¿Amaneciste algo traqueteado, mijo? Ay. Parece que me has duchado toda la noche. Ay, ay. Oye, ¿no has visto a mi marido? Ah, ¿qué no durmió su marido con usted? ¿No? Digo, sí. Bueno, más bien dicho, no sé. ¡Ay, no lo sabe! Juancho, más quedito. Lo que pasa es que anoche estaba un poquito tomada como para darme cuenta. Aunque sí me acuerdo de algunas cosillas. María. Juancho, no le digas a nadie. Pero pasé una noche. ¡Ay! Maravillosa. ¿No has visto al señor Rigo? No, no lo he visto. El señor Rigoberto suele salir muy temprano a jugar golf. Ay, es un hombre maravilloso. ¿No lo crees, Juancho? Ay, la verdad, no sé esos bigototes. No me gusta. Ay. Hola, hola. Buenos días. Ay, ya, 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 ya. Ay, no puede. Ay. Sigue borracha. Está trula. Hablar más quedito. Buenos días, Esmeralda. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué? No te digo nada. ¿Qué? ¿Cómo amaneciste? Ay, 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 ay. Crudita, ¿verdad? Ay, sí. Y no sé por qué. Pero eso sí, muy contenta y satisfecha. Te han caído bien los días aquí, ¿verdad? Y no solo los días, también las noches. Pues qué coincidencia. Yo también me siento muy feliz. Ay, me siento regia. Ay, 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 ay. Oye, ¿tu marido pasó toda la noche contigo? ¿No llegó un poquito tarde? Siempre llega tarde cuando lucha por la noche. Me imagino. Ay, Esmeralda, hacía tanto tiempo que no me sentía así. ¡Qué felicidad! Ay, ya, 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 ya no aguanto el dolor. Ay, voy a la casa por mis pastillas para la cabeza. Con permiso, reina. Oye, Wanchón, ¿has visto a mi marido? No. Pobrecito, todavía debe de seguir dormido en el estudio. Ah, ¿en el estudio? ¿Qué no durmió con usted? No, bueno, mira, la verdad es que me dio mucho remordimiento de haberlo mandado a dormir solito al estudio anoche. En la madrugada bajé a checarlo y en la oscuridad logré verlo ahí, acurrucadito en el sillón. Tan obediente. Me dio tanta lástima que lo acobijé con mi bata como a un niño chiquito. Ay, qué tierno. ¿Te sientes mejor? ¿Sucede algo, Wanchón? No, nada, ¿por qué? A ver. El Santón sufrió una derrota anoche, perdió la máscara. ¿Perdió la máscara? Ay, pobre, debe haber estado guardando energías para después. Ay, qué raro, mi esposo nunca pierde una lucha. Y menos este juego su máscara. Toma, Juancho.
Lo que no entiendo es cómo, si perdió la máscara en la lucha, anoche la traía puesta. Oye, un momento. ¿Y tú cómo sabes si traía la máscara anoche o no? Yo, pues, no, pues, porque me pareció verlo cuando llegó. Buenos días. ¿No que había perdido la máscara? ¿Y esa bata? ¿Que perdí qué cosa o qué? Que anoche perdiste tu máscara. ¿Perdí anoche? No. ¡Qué suerte! Todavía traigo mi máscara. No entiendo entonces por qué el periódico dice que perdiste la lucha anoche. No. ¿O sí? ¿O no? La mera neta, no me acuerdo. A ver, yo tampoco entiendo nada. ¿Eras tú que diga usted el que pasó el resto de la noche en el sillón? ¿Yo? Charros. Calmantes montes pájaros cantantes. ¿Cómo está eso de que el resto de la noche? Pues, ¿qué hizo la primera parte de la noche, según tú? ¿Luchar? La mera verdad, no me acuerdo de mucho. Después de que me tomé la porquería que me preparó el chinito ese. ¡Chicho, José Perino, no grites! Además, no es chino, es japonés. Oh. ¡Rigoberto! ¡Cha-cha-cha-cha-cha-cha! ¡Por favor! Buenos días. ¿Me quieres explicar a dónde te fuiste de juerga anoche? ¿Y quién te puso eso en la cabeza? Una enfermera. ¿No fuiste a jugar golpito? No. ¿No? Pasé toda la noche en un mugroso hospital. ¡Ay, mi espaldita! ¿Toda la noche? Sí. ¿Y ese quién es? El Santón Chan. Un momento. Guanchón, dame el periódico. Déjame ver. El Santón sufrió una derrota. En las páginas interiores podrá conocer la verdadera personalidad del Santón. ¿Charros qué? Esta foto. Rigoberto, quiero oír una explicación. ¡Ahora mismo! El nombre de Santón es en realidad el de Rigoberto Lucas, famoso director de cine. ¡Eso es una mentira! ¡El Santón soy yo, usurpador! ¿Rigoberto? ¡Estoy esperando! ¡Ay, ay, ay! La verdad es que yo no quería ir, pero dos señores de la empresa me llevaron a la fuerza. Ahora comienzo a comprender. Rigoberto no fue quien pasó la noche conmigo. Óyeme, ¿tú cómo está eso? Exijo una explicación. No, no me mires así. Yo estuve toda la noche en el hospital. Oye, ese fantasma es un asesino. Perdí mi máscara sin haber luchado. No puede ser. Pues ya ves que sí. Y este, merecido tiene su castigo. Ahora caigo. Tenías puesta la máscara para aprovecharte de esta. A ver, espérate tantito. Yo también quiero una explicación. ¿Por qué cuando traía yo puesta la máscara, me besaste y me invitaste a pasar la noche contigo? Bueno, yo... ¿Qué tiene de malo, Rigoberto? Eres mi marido, ¿no? ¿Es normal? No se encanijen. Todo tiene una explicación. Hay algo que debo confesar. Confesión tras confesión. Confusión tras confusión, como diría Confucio. Otilia y yo fuimos novios. ¿Qué? Estábamos muy chamacos y yo era el hijo del chofer de su casa. Pues ella fue mi primer amor. Otilia no tiene la culpa de lo que ahora ha pasado. Yo la presioné recordándole viejos tiempos. De unos cuantos besitos no pasó la cosa. Mejor hagamos las paces. Bueno, órale. No hay tosferina. ¿Me perdonas? Bueno, creo que estamos a mano. No, ni tan a mano. Anoche me pusieron como camote en las luchas. Ay, pobrecito. Uy. Y yo perdí mi máscara. Bueno, eso tiene solución. Podemos ir a los periódicos y explicarlo todo. ¿Todo? ¿Para que mis amistades se enteren? Eso sí que no. Tranquilos, todo se va a arreglar. Total, el problema se resume en unos cuantos e inocentes besos. Sí, chiquitos e insignificantes.
¿Solo besos? ¿Chiquitos e insignificantes? ¿Y lo de anoche? ¿Sí? ¿Y lo de anoche qué? Yo anoche me la pasé durmiendo en la cama de un hospital. Y yo durmiendo como tronco en el sillón. ¿Entonces quién fue el que pasó la noche conmigo? ¡Estaba enmascarado! ¿Y conmigo? También estaba enmascarado. Si no fuiste tú, y tampoco tú. ¡Hola! ¡Estás despedido, Juancho! ¡Sal de ahí, Juancho! Me las vas a pagar todas juntas, Juancho. ¡Un momento, por favor! Yo sí, Juancho, ponerse máscara, pero lo más que hizo fue darles unos besitos chiquitos a las señoras. Sí, Chucha, ¿y tus calzones? ¿Y lo de anoche, qué? Sí, yo haber querido emborrachar a ustedes dos para poderme aprovechar de las señoras en la noche. Pero ayer, cuando Juan Chong salió de su cuarto por la noche y cruzó el jardín para entrar a la casa, se me apareció en el camino un oso enorme y comenzó a golpearme y patearme hasta que Juan Chong quedó desmayado. Por eso yo amanecí aquí en el jardín, todo golpeado y adolorido. Juan Chong, es el pretexto más absurdo que he escuchado en mi vida. ¡Un oso! ¿Y aquí en Cuernavaca? ¿Crees que vamos a creer tus cuentos chinos? Es chino, hijo. Es japonés. ¡Se los juro por mi madrecita santa! Buenos días, vecinos. Camarada. Perdón que los interrumpa, pero es que quiero salir de una duda. Aquí mi esposo Sigfrido es sonámbulo. Y casi todas las noches sale de la casa y se da su paseo sonámbulo por el Hoyo 9. ¿El Hoyo 9 no es un cabaret en la Ciudad de México? ¿Se va caminando hasta allá? No, el Hoyo 9 de aquí, del campo de golf. Pero anoche me pareció verlo salir con algo raro en la cabeza y dirigirse aquí, a la casa de ustedes. Entonces, yo decidí venir a investigar. Y entre la penumbra descubrí un enmascarado. Y le propiné una paliza de las que le suelo dar a mi maridito. Ya que lo había noqueado, se me ocurrió cerciorarme si al que había golpeado era mi marido. Pero para sorpresa mía, no era Sigfrido, sino el chino este que está en la alberca. No es chino, es japonés. ¿Ya ven? Juan Chong, habérselos dicho. ¡Ella es el oso! Sí, la verdad es que hice el oso. Y pensé, pues no, habré visto mal. Y mi esposo sí salió a dar su paseo sonámbulo por el Hoyo 9. Pero hoy en la mañana me encontré esta máscara. Y yo me pregunto, ¿de dónde habrá salido? ¿Qué no es de ustedes? ¿La máscara? ¿Y Juan Chong no fue? A ver, barájemela más despacio. ¿Ella? ¿El oso? ¿Rigo? ¿Seferino? ¿Fue el vecino? ¡Cárrenlo! ¡Alcáncenlo! Aquí tiene, joven. ¡Ay, gato! Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ¿qué? ¿Me da la revancha de anoche? Bueno.
va a caer de pelos. ¿Qué pasó, mijo? Amaneciste requete atrás. Perdón. Gracias, Juancho. Esto va a caer de pelos. ¿Qué pasó, mijo? Amaneciste. Amaneciste. Hola. Hola. Es que estábamos platicando de unos amigos de antes. ¿De dónde? Perdón. Buenos días, Esmeralda. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué? ¿Cómo amaneciste? Ay, perdón. Ay, ya no soporto el dolor. Ay, voy a la casa por mis pastillas para el dolor. Saca, 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 saca. Buenos días, su correo. Con Chihuahua y gato. Hasta mañana. Sayonara. Perdón, cabrón. Mientras ustedes os platiquen. Perdón, señor. Lo que pasa es que hoy por la noche tengo una lucha en la arena Cuernavaca. ¿Ya te resolvieron eso? No, pues todavía no. Quedaron de hablar para confirmarme. Es que ayer en la noche peleó el... perdón. Lo que no entiendo es cómo... Si te... Perdón. ¿Dónde dejé mi maldita bolsa? ¿Sí la dejé? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Junto a...? ¿No lo sabe? Perdón. ¿Qué le iba a hacer a ti? Listo, perdona si me... Perdón, estaba enorme, Dios. Pues yo, la mera verdad, no logro acordarme de mucho. Después de que me tomé la porquería que me preparó el chinito ese. Ay, Severino, no grites. Aparte es chino, no es japonés. Sean buena onda, estudien y recuerden que un técnico e ídolo como yo se lo recomienda. El juguete de moda, el Santón, para que siempre detengan esta masacre.